Botellas, vidrios, papel y pintura fueron elementos que en manos de alumnos del Liceo Tesia se transformaron en verdaderas obras de arte. Trabajos que se realizaron dentro del taller de creatividad denominado Arte en los Pasillos, que impulsa la maestra y pintora Paula Martins. Exposición que inauguró el director del Instituto Municipal de Cultura y Arte, Alberto Nevares Grijalva, y la directora del Liceo Tesia, Elizabeth Vélez, ante la presencia de alumnos, maestros y padres de familia. La idea de este año fue trabajar diferentes soportes, entonces las niñas trabajaron no nada más sobre el papel, sino trabajaron sobre botellas, sobre cajas de cartón, sobre vidrio, hicieron algunas máscaras también, trabajaron sobre tela y hicimos un experimento también de pintura sobre resistol que resultó muy atractivo para ellas también. Y es que estos trabajos usted podrá visitarlos como parte de la exposición de las fiestas del PITIC, en la que por segundo año consecutivo esta institución participa. Actividad además que es ejemplo para otras tres instituciones que han solicitado participar activamente en fiestas del PITIC, en donde alumnos no solo han expuesto, sino han sido parte activas al interactuar con niños mediante los talleres. Nos ha causado mucho gusto que otras instituciones, a raíz de lo que han visto que está haciendo el Liceo Tesia, han querido sumarse, ¿no?, a las fiestas. Entonces esto no significa otra cosa que el Tesia está a la vanguardia y que está siendo la institución líder en esta promoción. Yo creo que es muy importante este fomento que ellos hacen de las artes. Con imágenes de Esteban Burciaga, Noticias Telemax, Marta Gramón.